el señor Óscar Molina, llegado aquí al municipio de Sandoná. Él estará al frente de los trabajos de limpieza de la Basílica Nuestra Señora del Rosario en su parte exterior. Maestro, bienvenido a Sandoná. Muchas gracias, estamos aquí en Sandoná pues, para hacer esta limpieza del templo de la Basílica. Maestro, hablemos de todos los trabajos que va a realizar. Eso, vamos a hacer la limpieza, el lavado de la piedra y apliques de pintura lo que es blanco nomás y lo gris. Lo que no se va a tocar piedra, únicamente lavado. ¿Ustedes van a estar hasta arriba, hasta las torres, van a subir? Las torres, desde la cruz hacia, sería hasta el piso, todo eso, lo que es lavado. Por la parte frontal de la basílica, por la fachada que decimos, otros conocen como el frontis. Frente, trasero, lateral, todo. Templo, lo que es ruedo. Ya. ¿Cuántas personas vienen a trabajar? 4 personas. ¿Ustedes ya han realizado este trabajo en otros templos? Sí, y hay también segunda vez en este templo, vamos a hacer la limpieza. ¿Hace cuánto vinieron acá? Cuando el padre Miro, hace 10 años, estuvimos con el padre Miro. ¿En esa oportunidad cuánto tiempo se demoraron en realizar la limpieza? 4 meses, limpieza de todo, lavado y pintado. Maestro, estos son trabajos un poco pues, riesgosos. Creo que ustedes cuentan con todos los equipos para evitar cualquier accidente. Sí, todo de equipos, pues de nosotros, seguridad, todo eso, seguros y todo eso. ¿Ustedes tienen también, compran algunas pólizas? Pólizas de seguro de los de trabajadores y todo. ¿Cuándo empiezan ya los trabajos? Ya estábamos organizando, en la organización ya. Estuvo revisando ya, aunque ya conocía, pero creo que sí. Nuevamente estuvo revisando, ¿no? Revisando el templo todo. ¿Cómo empiezan? ¿Lavando o la lavando parte exterior lavando, o cómo va a ser? Sí, lavando la parte exterior y ya, lavándolo y después bajar pintándolo. Le damos la cordial bienvenida aquí a Sandoná, le deseamos éxitos a usted, al grupo de obreros que van a estar en estas labores y muchos éxitos, pues. Ojalá no tenga ningún inconveniente en todas las actividades que van a realizar. Bueno, muchas gracias y pues contar con la ayuda de Dios también para hacer esta obra. Qué bonito es lo que es Sandoná. ¿Cuál es la recomendación para la comunidad? No, mucho cuidado pues ahora también a lo que estamos aquí al frente, no pasar por encima de las vallas que vamos a colocar y todo eso. También seguridad, ¿no? Muy amable, maestro. Bueno, muchas gracias, ¿no?